tuvimos una reunión con el subsecretario de Pesca hace unos 15 días, lo cual fuimos a presentarnos y a explicarle que queremos el bien de la pesca, no queremos el mal de la pesca. Nosotros vivimos pura y exclusivamente de esto, somos agradecidos de estar en Puerto Rawson y estar trabajando en esta actividad que es lo que hicimos toda la vida. Pero bueno, queremos cosas claras, queremos que las cosas sean por derecha como tiene que ser, que no digiten a nadie, que este sí, este no, y viste, pasan todas esas cosas. ¿Y en qué cosas, Roberto, no se sentían representados? Y en realidad no nos sentimos representados en una cámara donde, donde cada vez que había una reunión ya estaba todo definido. Yo lo que creo es que el puerto y la actividad de Rawson no la pueden manejar 4 o 5 vivos. Nada más. Esa, con eso te estoy diciendo todo. Sí, 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 está claro. Por eso armaron este nuevo grupo. Claro. ¿Y apunta a qué fundamentalmente, Roberto? A trabajar. A trabajar por la pesca, a trabajar por el bien de todos. Acá no hay ningún interés económico para nada. Nosotros como asociación ya tenemos 3 permisos pedidos al señor gobernador y no nos contesta y no nos atiende. Y esta otra gente entra por una puerta y sale por la otra como quiere. Entonces, eso se tiene que terminar. Eso se tiene que terminar. Somos todos iguales. Estamos todos para trabajar. Y hay que, como te decía, hay que analizar los barcos y todo. Vos, acá hablan de que el empresario se llena de plata, que está muy bonito. Sí, la pesca es rentable. Pero yo te puedo poner el caso de gente que está acá. O sea, Pepe tiene una vida en esto. Y sí, pudo cambiar su barquito madera, pudo progresar, pudo hacer algo más. Y tiene su barco hoy. Pero tiene un barco, como Marcelo, tiene un barco, ¿me explico? Y acá hay gente que vino hace 4 o 5 años que no sabe la cantidad de barcos que tienen. Entonces, eso es lo que se tiene que terminar.